¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Hola, Estamos. buenos días. ¿Cómo estás, Ángel? Good ¿Qué morning, tal, James. doctor Alberto? Good morning, Dr. Furz. Congratulations on your award last week. Oh, thank you. Very kind of you. Pues estamos conectados, están. Yes. Perdón, Ángel. No, sorry. I will mention that we are starting the session and in a couple of minutes we start the conference. Perfect. Just a quick remark to James. So I will, and for you also, and for you to know, I will record the last two lectures in Spanish for the Spanish sessions during the weekend. And I will say, it's okay I will use the Zoom platform to record them, and then I send you as an attachment. That's okay, then? That works excellent, yes. Perfect. So I will need, if you can send me tomorrow, all the remaining lectures so as to review them and use them for the presentation. Absolutely. Excellent, good. Sounds good. Ángel, ¿tú dónde estás? ¿En Ciudad de México? Estamos en la Ciudad de México. Perfect. En el DF, fantástico. Sí, en el antiguo Distrito Federal. Sí, exacto. Sí. Da. He ido varias veces al Instituto Nacional de la Nutrición y al ABC. Al ABC okay. También. Cerca estoy del ABC, precisamente. Ah, sí, tengo muchos amigos cirujanos. Y después he estado en Monterrey también. Mm-hmm. Y bueno, después por vacaciones en Cabo San Lucas. Ah, ok. No. Muy bonito lugar, muy espectacular. Muy sí, bien. Sí. Listo. James, we will start the session. Ok. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días nuevamente. Bienvenidos desde el lugar donde se encuentren. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda conferencia que vamos a tener el día de hoy dentro de el panel de Cyber Patient Expert Series titulado Ética Médica y Bioética. El día de hoy vamos a tener la conferencia Relación y Comunicación Médico-Paciente y sobre todo con esta segunda exposición tratamos de conectar a todos los profesionales interesados en la atención médica con un elenco internacional de médicos expertos a través de todas estas charlas. Como les comento, esta segunda sesión de relación y comunicación médico-paciente buscará abordar temas como cómo los estudiantes de medicina pueden mejorar su comunicación con los pacientes, qué dinámicas de equipos entre enfermeros, médicos, pueden mejorar la comunicación con el paciente. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Alberto Ferreres, quien en unos momentos más mencionaré el palmarés y la voz autorizada que tiene para este tema. Y recordarles también que todas las dudas, comentarios que deseen hacerle llegar al doctor, vamos a poderlo hacer a través de nuestro chat del webinar. Ustedes van a tener acceso a este chat, lo encontrarán en la barra de herramientas. Y por ese medio nos harán llegar sus comentarios. Bien, vamos entonces a continuar. Voy a presentar el doctor Alberto Ferrer. Es médico, sum cum laude de la Universidad de Buenos Aires y tiene un título de doctor en jurisprudencia de la misma institución. Se ha formado en cirugía general y oncología quirúrgica de la Universidad de Buenos Aires. Posee una maestría en salud pública de la Universidad del Salvador y una maestría en Administración de la Salud de la Universidad Austral, igualmente en Argentina. Actualmente es catedrático de cirugía de la Universidad de Buenos Aires y catedrático del Departamento de Cirugía General del Hospital Dr. Carlos Bocalandro. Ha puesto su enfoque de sus estudios en ética quirúrgica, así como también forma parte del Comité de Ética de la ACC, y se ha desempeñado como editor en jefe del libro de texto de la Facultad de Medicina, Temas de Ética Quirúrgica.
Igualmente, tiene un nombramiento como profesor de cirugía y ética en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Washington, Seattle, Estados Unidos, donde dirige el programa de ética quirúrgica. Con este palmarés y esta voz autorizada, le doy la bienvenida y cedo el micrófono al doctor Alberto Freres para que iniciemos la conversación. Adelante, doctor. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Ángel, por tan generosa introducción. Y como bien lo ha dicho, también quiero agradecer a CyberPatient por esta chance de llegar a un auditorio tan importante. Todo lo que sea preguntas y respuestas, si a ustedes les parece, se las hacen llegar tanto Ángel como James o a través del chat para que podamos interactuar al final de esta disertación. Sin ningún tipo de interés, y esto es un poco la estructura de esta conferencia, donde vamos a referir fundamentalmente a dos pilares. Uno, al de la relación médico-paciente, distintos modelos, y fundamentalmente la comunicación entre el médico y el paciente. Como bien se señaló, la comunicación es un elemento fundamental en el proceso de atención médica, pero no solo entre el médico y el paciente, sino también entre todos los integrantes del sistema de salud que están atendiendo, dedicados a la atención de distintos pacientes. Eso es uno de los elementos que se ha considerado dentro del análisis causa-raíz que genera errores en el proceso de atención médica. Nosotros en esta disertación nos vamos a concentrar entre elementos comunes que hacen a la comunicación, pero fundamentalmente la vamos a enfocar a la comunicación de estas dos integrantes de esta relación diádica que son el médico y el paciente. Indudablemente esto es un poco como se ve el consultorio de un profesional donde tiene a un paciente con el cual hace poco contacto visual, ya que está mucho más preocupado en registrar la documentación del acto médico, y también atrás se encuentra algún grado de infraestructura o de tecnología. Y hoy por hoy los médicos han dejado el espíritu de la conversación, de la misma manera que el examen físico, la revisación del enfermo, por el predominio de los estudios complementarios, tanto de laboratorio como diagnóstico. Los pacientes se quejan. Yo recibo enfermos de segunda opinión y muchas veces me dice, cuando le pongo a un costado todos los estudios que me trae a la consulta, me dicen, pero ¿cómo? ¿Me va a revisar? Y sí, le digo, porque en algunos casos, por ejemplo, es mucho mejor el examen físico y nos permite datos, y al enfermo le gusta que lo revisen, por otra parte. Si yo tengo que examinar a un enfermo con un cáncer de recto, a nivel del recto medio, del recto bajo, yo le puedo asegurar que el tacto rectal de un cirujano colorrectal experimentado puede brindar tanta información como una resonancia o una ecografía transrectal, y en este sentido hay una clasificación muy antigua que hoy ha sido reevaluada y reconsiderada, como la de York y Mason, donde tiene que ver con la estadificación del cáncer recto bajo a través del tacto rectal. A esto se suma otro problema, y ustedes ven ahí en ese diapositivo el ordenador, la computadora. Y esto tiene que ver con el tiempo que insume al médico documentar el acto médico. O sea que a veces están más preocupados en atención a esta epidemia de reclamos y litigiosidad de la atención médica en documentar lo que hace o no hace, pero lo documenta, que en atender al enfermo. Y esto muchas veces es generado por esta alta incidencia de reclamos. Y fíjense este trabajo. Un residente de cirugía que ha completado un entrenamiento de 8 años, de 5 años, pasó aproximadamente 8 meses de ese lapso trabajando o abocado a llenar todo lo que impone la historia clínica electrónica. Yo le diría que si fuera de confección manual, la diferencia no sería significativa, e incluso
está comprobado por varios estudios que la documentación manuscrita es mucho mejor que la electrónica, donde muchas veces lo que se hace es un copy-paste, pero eso insume tiempo. Y ese tiempo se ve reflejado en un compromiso de la educación, por ejemplo, en este caso, de los cirujanos noveles. Y obviamente hay un deterioro de la relación médico-paciente. Incluso hay una conversión de los enfermos, no solo en pacientes, sino en consumidores, y de los médicos en proveedores. Hay una falta de jerarquización social de la importancia del médico, y hay una falta de confianza que no solo a veces es individual, sino que muchas veces está toda la sociedad imbuida de esta falta de confianza. Y muchas veces los enfermos van al cirujano y el cirujano le dice, mire, usted tiene una hernia pequeña, pero me parece mejor en un enfermo de 70, 70 y pico de años que podemos tener una conducta expectante. Y el enfermo muchas veces sale con dudas porque el enfermo puede llegar a plantear si el cirujano no estará operando en favor de la cobertura social. Y si el cirujano al revés le dice, mire, se tiene que operar, también puede suscitar algún tipo de suspicacia porque ya no está trabajando en pos del propio interés y no en el mío propio. Entonces, esta dicotomía indudablemente sobrevuela la relación médico-paciente. Y por otra parte, hay una realidad, que no hay una libertad de elección. Ni el médico elige sus pacientes si está trabajando para alguna cobertura social, algún sistema médico, ni muchas veces los pacientes tienen la posibilidad de elegir al médico, ya que tienen cobertura en lo que se llaman sistemas cerrados sin ningún tipo de otra posibilidad. Y por supuesto que el doctor Google, o el doctor Yahoo, o el doctor Internet, indudablemente colaboran en las rispideces de esta relación médico-paciente porque nadie puede filtrar, no hay un peer review, no hay una revisión de pares de lo que está, y muchas veces los enfermos llegan a la consulta con una serie de cuestiones o cuestionarios que surgen de los distintos tratamientos, muchos de ellos alternativos, no controlados, no regulados, no probados, a la consulta médica y demandan eso. Y obviamente, muchas veces también, la falta de comunicación, como dije, puede ser motivo de errores, como ustedes ven en la caricatura de la derecha. Y a veces, lo vamos a ver a lo largo de esta charla, el médico y el enfermo hablan, pero no se terminan de comunicar, porque el paciente siente esto muchas veces en carne propia porque dice, el médico no me escucha, el médico no me soluciona, el médico no le presta la atención al problema, que muchas veces es el síntoma. Y el enfermo cree que si no sale de esa consulta con una propuesta terapéutica o un vamos a ver, esa consulta no fue realmente productiva ni incidió en su futuro bienestar. Entonces, cuando hablamos de comunicación, los médicos debemos tener mucho cuidado, ya lo decía Hipócrates respecto al pronóstico, que si uno acierta lo van a considerar un genio, pero si se equivoca, como suele suceder la mayoría de las veces, consideran que uno enloqueció. Por eso, las palabras deben atravesar tres filtros. El primero es si es verdad, el segundo, la necesidad de la misma, y tercero, si es amable y necesario decir lo que se va a decir. Y esto es importante que los médicos jóvenes o los futuros médicos lo tengan en cuenta. Vamos ahora a hablar, después de esta breve introducción y un poco de las aristas a la cual nos va a llevar el tema, de la relación médico-paciente. Y la relación médico-paciente debería basarse en la confianza, que es la piedra angular. Esta es la piedra angular, lo que en inglés se denomina el keystone, en el arco. Es la piedra que permite que el arco persista. Esto fue diseñado por los etruscos, que fueron los que introdujeron esta forma, y después
refinado por los romanos. En estas dos columnas vemos por una el enfermo, en la otra el médico, y en el medio de ambos la confianza. ¿Y la confianza cómo se logra? La confianza se logra a través de la comunicación. Pero ojo, es el lenguaje de la comunicación, el lenguaje de la palabra emitida. No, hay muchas formas de comunicación, como lo vamos a ver, que incluyen fundamentalmente la gestual o la no verbal. Y muchas veces el médico comunica con esos métodos, frunciendo el ceño, cuando lee un informe de anatomía patológica, depende de la cara cuando el paciente o el enfermo le dice, sí, lo vi al doctor fulano, lo vi al doctor sultano. Y entonces eso muchas veces es lo que no genera confianza en el médico por parte del paciente. ¿Y qué es la confianza? ¿Y qué característica tiene la confianza? Tiene que ver con un afecto entre ambos. Y este vínculo, muchas veces, imagínense en las actuales circunstancias, es muy difícil de lograr. Cirujano recibe un paciente derivado que se va a operar de la vesícula, le cuento, me vine con el prequirúrgico, mi secretaria le da la fecha, le cuento, le digo que le informo acerca de los conceptos básicos que me impone el consentimiento. Programo la cirugía para dentro de 2 o 3 semanas, lo vi al enfermo solo, ya que es mayor de edad, y lo vuelvo a ver en el sanatorio. ¿Cuál es el vínculo que ustedes creen que se puede desarrollar, mejorar, perfeccionar entre ese paciente quirúrgico y ese cirujano? Muy poco. También la confianza tiene que ver con de la manera que el paciente percibe la competencia, los atributos y los valores. Y obviamente, si el enfermo tiene confianza en el médico, va a aumentar la adherencia al tratamiento. ¿Cuántas veces han escuchado decir, ah, no, que me dio esto, pero no lo voy a tomar? Ni sabemos de qué se trata. Y el enfermo que tiene confianza está más satisfecho. Y no nos olvidemos que quien va a la consulta por algo serio o no tan serio es una persona que está en estado de vulnerabilidad, que es dependiente de la atención médica y está necesitado de la consulta médica, por lo cual el vínculo, la comunicación, es fundamental de lograrla y perfeccionarla. El Instituto de Medicina de los Estados Unidos, actualmente la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos, planteaba estos objetivos para el cuidado de la salud, que debe ser seguro, que debe ser efectivo, que debe estar centrado en el enfermo y no en el sistema, que debe ser oportuno y debe ser a su vez eficiente y equitativo, evitando cualquier tipo de discriminación en la atención. Y obviamente, en la gran mayoría de los países de América Latina, estamos lejos de poder cumplir con estos objetivos. Entonces, fíjense la importancia que tiene la relación médico-paciente basada en la confianza, en el propio conocimiento de uno y del otro, en la lealtad que debe haber entre el médico y el paciente. Y la lealtad impone que el médico sea altruista y deje a un lado el propio interés y la consideración y el afecto que debe tener, sumado a un deseo mutuo de mejorar los resultados. Este vínculo impacta en los resultados de cualquier tipo de tratamiento en el enfermo. Impacta en la adherencia, impacta en la mejoría de los síntomas. Si el médico logra que su paciente le tenga confianza, y obviamente tiene que ser un médico competente, esto es un prerequisito ineludible, va a lograr mejores resultados. Este señor que ustedes ven ahí es un conocido eticista y clínico, el doctor Edmund Pellegrin. Y él hablaba en el capítulo de su libro de distintos tipos de médicos. Está el científico, que está más preocupado por la investigación y el conocimiento. El que es un organicista, que es un mecánico de cuerpo. Aquel que está inclinado hacia el negocio, el empresario. Aquel que es un trabajador social. Y él rescataba esta última, quinta categoría, aquel que es un asistente y un sanador, un healer. ¿Estamos? Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y acá tenemos de Emmanuel y Emmanuel,
los cuatro modelos de la tipos de modelos de relación médico-paciente: la informativa, la interpretativa, la deliberativa y la paternalista. Y entonces depende muchas veces cuál es el problema que nosotros tenemos, que nos convenga un determinado modelo de relación. Y esto es si tenemos una cosa realmente muy, pero muy rara y fuera de lo habitual, quizás nos convenga aplicar a un modelo de relación informativa donde el técnico es eminentemente técnico, el médico es competente, pero fundamentalmente es un experto. ¿Estamos? Pero mientras para el resto de nuestra vida diaria y de control de nuestra salud o mejoramiento de nuestra salud, quizás nos podamos inclinar hacia otro tipo de profesional. Y obviamente hay factores que afectan esta relación médico-paciente, que son los que vienen de la sociedad. En primer lugar, y esto muy vinculado al ámbito quirúrgico, hay un deseo de éxito permanente donde el fracaso se tolera mal. ¿Y esto qué significa? Ustedes sepan que el 25% de los enfermos a lo largo y a lo ancho de nuestra orbe se complica. Algunas complicaciones son banales, menores, otras son más serias y otras terminan con la muerte. Esto significa que uno de cada cuatro pacientes va a tener complicaciones. Y esto no lo sabe la sociedad, ni se lo decimos nosotros muchas veces. Y estos entonces factores que afectan la relación dependen del, fíjense el término que yo uso ahí, del consumidor, del proveedor, del sistema de salud y la disparidad entre consumidor y proveedor, según Chipizza. Yo no me considero un proveedor de salud. Yo soy un médico cirujano experto. Ni al enfermo que tengo enfrente mío lo considero un consumidor. Pero esto ha sido recepcionado en algunos países, como por ejemplo la Argentina, en las cuales uno puede litigar contra los médicos basándose en una serie de regulaciones que tienen que ver con el consumidor. Y sigue siendo el paciente o el enfermo consumidor cuando reclama contra el sistema de salud al cual se les aplican todas las reglamentaciones del consumidor. Entonces yo creo, modestamente, que estamos equivocando los términos. Hemos dejado de ser médicos y enfermos para ser proveedores y consumidores. Y con esto, indudablemente, se ha despersonalizado la medicina. Y en la estructura también de la relación médico-paciente hay distintos tipos. Uno activo y pasivo, muy vinculado con el paternalismo médico. Un modelo de guía y cooperación, en general vinculado al experto en la ultra especialidad. Y un modelo de participación mutua, que es el que se recomienda, donde muchas veces el paciente sea partícipe en la toma de decisiones. Pero también esto es muchas veces más un deseo, una utopía, que una realidad. Porque ¿cuántas veces se encuentran ustedes, doctor, y usted qué haría en mi lugar? Y ahí empiezan los problemas, porque muchas veces lo que debe hacer el médico, con mayúsculas, es indagar cuáles son los valores del paciente y así poder decir, y yo en su lugar, no es yo en mi lugar. Porque las realidades pueden ser totalmente disímiles, sobre todo cuando estamos en el ámbito público estatal, en el ámbito de nuestra América Latina. Y fíjense, frente al concepto de paternalismo y al concepto de asimetría en la relación médico-paciente, ambos tienen una autoridad. Pero el médico detenta un rol de autoridad en esta relación diádica que tiene que ver con su conocimiento, con su competencia, con su sabiduría, con su vocación de hacer el bien. Entonces, por eso el médico tiene autoridad, la autoridad que le confiere la experiencia y los años de práctica. Mientras que el paciente detente una posición de autoridad, que es lo que hace que él o ella permita que sobre su cuerpo se haga o se deje de hacer. O sea que el paciente tiene la última palabra. O sea que en esta relación no es asimétrica,
sino que el paciente tiene la última palabra. Obviamente que hay situaciones que conspiran a esta relación de casi pares o de individuos que están en igualdad de condiciones, como la vamos a ver más adelante en esta disertación. Volvemos al tema para darle un poco de humor. Fíjense, ¿proveedor de salud o un trabajador de la salud? No, seguimos siendo médicos, hemos cumplimentado el juramento hipocrático, nuestra preocupación es eminentemente altruística y filantrópica y nuestro objetivo es la mejoría del enfermo. Y del otro lado, seguimos teniendo enfermos. El consumidor es alguien que está sano. ¿Y qué es lo que consume el enfermo? Consume varias cosas, pero no consume salud. Consume cuidado de la enfermedad. Y ahora vamos a ver y a detenernos un poquito en lo que es la comunicación entre estas dos partes de la relación. Algunos números, algunas cifras son interesantes que ustedes las conozcan para poder cambiarlas y modificarlas. Los médicos se interrumpen en promedio antes de los 18 segundos. O sea que tengo poca chance de explicar al médico qué es lo que me pasa o cuál es el problema que tengo. Fíjense, el 54% de los problemas del paciente, el 45% de sus preocupaciones, no las obtiene el médico ni las refiere el paciente. Ayer atendiendo en el consultorio del hospital universitario donde me desempeño, prácticamente estaba concluyendo el interrogatorio y la paciente me cuenta algunos antecedentes que eran importantes en la indicación o no de la cirugía por la patología que tenía. Fíjense, los pacientes no salen conformes del consultorio, ya que los médicos y pacientes no acuerdan en el problema principal del enfermo en el 50% de las visitas. Y el 63% de los pacientes no está contento con la información que le da el médico. ¿Será porque es en exceso o porque es muy poca? Pero estamos fracasando en cómo informamos a los enfermos. Y esta, la gran mayoría de estos trabajos son trabajos que provienen de Estados Unidos, les aclaro. Y una falta de apoyo emocional es reclamada por una gran mayoría. ¿Y qué es entonces la comunicación? La comunicación es la acción y el efecto de comunicar o comunicarse. Pero fundamentalmente, comunicar es hacer a una persona partícipe de lo que se tiene o también, como está ahí resaltado, comulgar. O sea que debe haber una comunión entre el paciente y el médico generada por la confianza entre ambos. ¿Estamos? Y esta comunicación que debe estar centrada en el enfermo, siguiendo los lineamientos de la Academia Nacional de Medicina, es aquella que obtiene, que entiende y que valida la perspectiva del enfermo respecto de su propia salud y de su propia enfermedad. Cuando nos comunicamos debemos estar motivados, porque si hacemos de la atención de nuestros pacientes un mero trámite administrativo, más preocupados por la documentación de lo que se hace o lo que no se hace, vamos a tener malos resultados. Debemos ser curiosos y abocarnos en profundizar cuál es el verdadero problema del enfermo, porque muchas veces el problema no está en lo que el enfermo nos dice, sino en lo que no nos dice. Y fundamentalmente el comportamiento del médico durante el encuentro. Y acá los factores de infraestructura o de organización juegan un rol. Enfermos citados cada 10 minutos. Y en alguna de esas, si es una consulta posoperatoria sencilla, no vamos a tener problema. Pero si es una consulta de primera vez, yo le diría que en 10 minutos es poco o nada lo que pueden hacer, lo que pueden ahondar, lo que pueden recabar. Entonces, esto impacta de alguna manera en la organización de la atención médica, sobre todo en aquella atención médica ambulatoria. Y fíjense los requisitos que nos informa este respecto de la comunicación entre médico y paciente, que debe ser lo suficientemente simple para que se comprenda, pero suficientemente compleja para que el paciente pueda entender cuál es la situación clínica. Y
debe estar diseñada para involucrar a todos los jugadores, y entre los jugadores está el paciente y está fundamentalmente su grupo familiar. No se olviden de eso. Muchas veces nosotros a los familiares los conocemos cuando tenemos una complicación intraoperatoria y salimos a la sala de espera y tenemos que ir a preguntar quiénes son los familiares de Gonzalo o de Fernández. Y le puedo asegurar que no es agradable brindar malas noticias, tema de una de las próximas charlas, en la sala de quirófano frente a una complicación en quirófano. Obviamente tenemos un marco de referencia de lo que tiene que hacer el médico y el paciente. Tiene que promover una relación sanadora y no un desafío con su enfermo. Debe favorecer a que el paciente se abra y nos cuente lo que está pasando. Debe responder y debe haber empatía. Y obviamente que hay que manejar la incertidumbre, porque la incertidumbre rodea el conocimiento médico. La ciencia de la incertidumbre, nos decía alguno de los famosos clínicos como Osler. Colaborar al enfermo, involucrarlo en la toma de decisiones, y esto significa al enfermo empoderarlo respecto de su estado de salud. ¿Y cómo hay que comunicar? Mirando a los ojos, interactuando, riendo. Hay que escuchar a los enfermos, hay que demostrar empatía. Hay que ser compasivo y tener una presencia terapéutica, porque todo debe finalizar, si encontramos la patología, con una respuesta terapéutica. ¿Y cuáles son las etapas de la comunicación? Conocer estas etapas nos va a permitir poder mejorar nuestra comunicación con nuestros enfermos. En primer lugar, la intención de comunicar algo. Hay que componer ese mensaje, y acá la importancia que tiene la ontología del lenguaje. Habrá que codificarlo. ¿Cómo lo vamos a comunicar este mensaje? Y tenemos la palabra o la escritura. Esto debe estar transmitido y como una secuencia de signos o señales. A veces una cara, la forma de una sonrisa, es lo que nos permite, o una cara larga, como decimos nosotros. Recepcionarla, decodificarla, reconstruirla. Y por último, el enfermo la tiene que interpretar. Estamos, o el médico también muchas veces tiene que interpretar lo que el enfermo le está queriendo decir. Y así vemos en este esquema, frente a la voluntad de comunicarnos, crear y emitir el mensaje, que debe ser recepcionado e interpretado. Pero hay algo que modifica la recepción y la interpretación, y que es importante cuando estamos en el área de la salud, y que muchas veces no tenemos en cuenta. En primer lugar, la alfabetización en salud de nuestros pacientes. Y esto no tiene que ver con un nivel de escolaridad, se confunde habitualmente. Tiene que ver con los valores de los pacientes. Por ejemplo, en la Universidad de Washington se atiende mucho a población indígena americana, descendientes de esquimales, y ellos consideran que el médico dictamina lo que hay que hacer y están totalmente, digamos, el modelo, digamos, de participación del enfermo en la toma de decisiones, ellos no lo aceptan, consideran que ese es un mal médico. Y nos costó mucho trabajo llegar a eso hasta que tuvimos una residente descendiente de esquimales que nos dijo, que nos trajo a su padre y nos dijo, por favor, esto es así, no es una relación deliberativa. Él quiere que le digan qué es lo que tiene que hacer, él lo podrá hacer o no, pero no se discute con el paciente. Y por último, las creencias, dentro de las cuales están obviamente las religiosas. Pero fíjense, de un lado tenemos el paciente y del otro lado el médico. El paciente puede ser el remitente de información que va al destinatario, y a su vez el paciente puede ser el remitente de información destinada al médico. Pero ambas, en ese ida y vuelta, puede estar interrumpido por lo que nosotros llamamos en ontología del lenguaje el ruido. ¿Estamos? Y el ruido puede ser propio de estas dos personas o puede ser del ambiente. Imagínense un consultorio con una sala de espera atiborrada, el médico con residentes y con necesidad de cumplir con requisitos de índole administrativo. Entonces el médico tiene que cumplir una función docente, una función de atención a su enfermo, una función administrativa y registro, obviamente, de la documentación del acto médico. ¿No es mucho?
O sea, eso es parte del ruido, y ya no hablemos del ruido ambiente, la incomodidad, la presencia de gente que abre puertas, etcétera, etcétera. Esa atmósfera de privacidad que uno necesita muchas veces no la logra en algunos ámbitos. Y esto también se vincula con algo que habíamos dicho, que no es que la comunicación es nada más que a través de la palabra emitida, sino que tiene un componente no verbal y un paraverbal. Desde cómo miramos al paciente, de cómo interpretamos lo que decimos. Si yo estoy direccionando, escuchándolo, pero escribiendo en la computadora, me está diciendo esto y lo otro, no nos vinculamos con el paciente y el paciente va a sentir que tampoco lo interpretamos. No es solo lo que decimos, sino cómo decimos lo que decimos. Y fíjense esta caricatura. Y el médico le dice que el dolor es por su avanzada edad. Y el paciente muy lúcido le contesta, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Entonces, ojo con las explicaciones que damos los médicos. No creamos que los pacientes son sonsos. Estamos, los pacientes razonan. Y esto es fuera de digamos, en el hospital universitario nos recibimos mucha gente del interior de toda la República Argentina, y no tiene que ver con una cuestión de escolaridad, sino de experiencias de vida, yo diría. Entonces, fíjense cómo juega en la información que da el experto, la perspectiva del paciente, la de la sociedad con esa, digamos, relación al éxito, con el propio conocimiento del paciente y las propias experiencias que ha tenido en otros contactos con el equipo de salud a través de otras operaciones, otras atenciones, otras consultas. Entonces, fundamentalmente, un médico debe desarrollar estrategias para mejorar su calidad de atención médica, mejorando sus habilidades comunicacionales. De la misma manera que se aprende a hablar en público y poder dar conferencias, debe entrenarse en comunicarse. Debe tratar de que esta comunicación sea de colaboración y obviamente prever que puede haber conflicto y saber cómo manejarlo. Si el paciente se molesta, no sirve como respuesta molestarse más e irritarse, porque eso interrumpe, violenta y destruye la relación médico-paciente. Y por supuesto, tener en cuenta cuáles son los valores y creencias que hay de uno y del otro lado respecto de la salud. En conclusión, algunos mensajes para que ustedes se lleven a casa. En primer lugar, son 10, es un decálogo. Crear un vínculo. Nos tenemos que preocupar por crear un vínculo. Conocer al enfermo, conocer su nombre y apellido y no vincularlo a una determinada enfermedad. Desarrollar empatía. Ponerse siempre en los pies del otro para poder entender qué es lo que le está pasando al paciente. Con todos los pacientes, hablar simple y claro. Muchas veces cuando comunicamos malas noticias, hablamos de un lenguaje enrevesado y el paciente dice, no entendí nada. Y muchas veces no nos lo dice a nosotros, se los dice a los restantes familiares, no entendí nada. Todo esto se resume en algo, que es tener tiempo, que es un bien escaso para los profesionales, los médicos, en todas sus especialidades. Pero hay que tener tiempo. Porque el tiempo evita todo tipo de problemas, evita conflictos en la relación médico-paciente, evita la judicialización del acto médico. Contestar las preguntas. No se termina la consulta. No, estoy apurado en la próxima o me detienen en el... No puedo. No, contestar las preguntas que se le hacen. Estar disponible. Establecer pautas para que haya un próximo encuentro. En el caso de dudas, preocupaciones, enfermedades raras, favorecer segundas opiniones interconsultas y fundamental, hacer contacto visual, mirar a los ojos, así estén dando malas noticias. Otros objetivos que nos tenemos que plantear los médicos es mejorar la alfabetización en salud de nuestra población, mejorar la comunicación, mejorar la confianza que debe haber de la sociedad en sus médicos, y de cada paciente en particular, refinar el procedimiento de consentimiento informado, respetar las decisiones del paciente, tanto en operarse como en no operarse, cada uno tiene sus motivos y no juzgarlo,
y respetar el morir como un acto personal y tratar de hacerla lo menos intervenida posible. E indudablemente, la buena comunicación ayuda a los pacientes y a los médicos. Y la comunicación con empatía mejora, como dijimos, los resultados. Y los pacientes quedan mucho más contentos y satisfechos. Y tengan en cuenta algo. No se enseña en la facultad habitualmente en la carrera de medicina, pero no hay duda de que la buena comunicación se puede enseñar, se debe aprender y es fundamental que se practique, porque de esa manera todos nuestros pacientes van a estar contentos y agradecidos, lo mismo que sus familiares, y también, como se dijo, disminuye el riesgo de reclamo legal. Y con esto yo dejo de compartir la pantalla y estoy más que a vuestra disposición para las preguntas y respuestas que ustedes consideren. Pues, listo. Pues muchas gracias, doctor Alberto Ferreres, por esta interesante sesión. Me quedo yo con algunas algunos comentarios y algunos datos que nos proporcionó. Por ejemplo, uno de cada cuatro pacientes tendrá complicaciones. Es un dato interesante y sobre todo para tener muy en cuenta de lo que sucede el día a día con los profesionales de la salud en ese aspecto. Y otra cosa también interesante que en la cual me identifico totalmente como paciente ahorita en su charla, en cuanto a el problema, muchas veces comentaba usted que no está en lo que dice el paciente, sino en lo que no dice, ¿no? Y ahí es este tema de la comunicación precisamente donde cobra un mayor valor al respecto dentro de esta relación y la importancia que tiene para resolver los conflictos de salud que se tienen día a día los pacientes. Entonces, fundamental eso, quería externarlo precisamente en cuanto a este tema que sin duda me identifique con muchas de las cosas que se mencionaron. Vamos a abrir el chat para recibir algunas preguntas de nuestros asistentes. Si me permites, Ángel, antes de dar lugar a las preguntas, tú has planteado un tema que es fundamental. Y esto se ve muchas veces cuando el médico deja de ser el profesional a cargo, a ser un paciente él o ella mismo. Y yo le recomendaría a todos los médicos que exponerse en el... Muchas veces se dan cuenta de muchas cosas de respecto fundamentalmente a la comunicación y al trato cuando se ponen en pacientes o cuando les toca lamentablemente ser paciente por H o por B. Y protestan porque no les dan explicaciones, porque los hacen esperar, porque les piden esto, porque no le dicen, porque se cancela la visita, esto. Entonces, pongámonos siempre del otro lado, teniendo en cuenta que no atendemos consumidores, estamos atendiendo enfermos. Y creo que eso es fundamental. Y el enfermo merece y requiere de todo nuestro respeto y de todo nuestro interés. Y como bien vos dijiste, muchas veces, no esperemos que el enfermo llegue en los primeros 5 minutos, nos cuente que tiene una hemorragia por el recto, por ejemplo, o tiene secreción en las vías urinarias, porque muchas veces se puede sentir incómodo para largarlo de entrada. Entonces, eso necesita lo que muchas veces nosotros en nuestra juerga decimos un precalentamiento, debe haber, digamos, un intercambio, hacerlo sentir cómodo. Y muchas veces esto es, no es que uno interroga, examina y después ya está. Muchas veces uno interroga, reinterroga y va para atrás, examina y ahí de repente encontramos cicatrices a nivel abdominal, torácico, que no las describió el paciente. Ahí volvemos a repreguntar y muchas veces lo hacemos sentar de vuelta y podemos seguir conversando. Entonces no es que todo va así sistemáticamente, interrogatorio, examen físico, solicitud de estudios complementarios, etcétera, etcétera. Sino muchas veces hay que ir y retroceder para poder después avanzar. Es correcto y sobre todo esta parte donde muchas veces como paciente también no lo tiene consciente y es ahí donde la alfabetización
conectando con el otro tema que también comentaba, ahí también el hecho de que los pacientes seamos conscientes y dueños también de la información que se maneja de nuestros padecimientos, ayuda a una pronta recuperación o identificación del problema en ese aspecto. Ahí es donde me quedo con esa reflexión que hoy se compartió. Y vamos a pasar por las preguntas. Tenemos por ahí ya un par de ellas. Bien, doctor Ferrer, le pregunta a Sonia Ruiz, ¿qué cambios pueden implementar los médicos para brindar oportunidades para que sus pacientes compartan sus pensamientos, que es más o menos lo que estábamos comentando ahorita? Bueno, cuando uno habla de pensamiento, a mí me gustaría distinguir un poco lo que tiene que ver con sus creencias personales que nos pueden ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones o proponer mejores tratamientos o alternativas, pero fundamentalmente también en relación a los síntomas de su eventual dolencia o enfermedad. Y yo le diría que se da en dos aspectos. En primer lugar, las preguntas de final abierto, digamos. Si uno le pregunta qué le molesta, qué lo trae por acá, todo. A ver, cuénteme un poco, ¿qué anda pasando? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó hoy? Y respecto a la compartir, digamos, el conocimiento o el compartir valores, información, tiene que ver un poco cuando uno empieza y tiene, digamos, entabla una relación y cuando empieza a preguntar a qué se dedica, y ahí puede empezar a sacar temas de conversación para conocer un poco. O, por ejemplo, a mí me pasa mucho con los residentes, cuando hacemos la revista de enfermos, siempre investigo, digamos, en la mesa de luz uno se fija el libro que tienen. Y el solo hecho de preguntarle al enfermo qué está leyendo y por qué está leyendo esto. Ustedes no saben lo que a los enfermos les agrada que el grupo médico tratante se preocupe por esos detalles. ¿Por qué lee esto? Ah, ¿y qué lee esto? Y a veces uno se encuentra en el ámbito hospitalario con grandes sorpresas de enfermos que están leyendo obras de filosofía o profesores que leen historia. Y este es un ejemplo nada más, pero digamos de crear eso que yo dije a lo largo de la charla, vínculo. La empatía entre el equipo médico tratante y el profesional. Acá la Sonia me está preguntando también cómo pueden los estudiantes de medicina mejorar su comunicación con los pacientes. Y yo les diría que no es difícil. En general les dije que no se enseña, pero hoy por hoy hay muchos cursos que enseñan a cómo hablar. A saber un poco de comunicación, ya con una orientación ontológica. El Instituto Cervantes tiene dos libros maravillosos que yo se los recomiendo siempre a mis residentes y a los alumnos. Uno que es Saber Hablar y el otro es Saber Escribir. También es una ayuda. Pero lo primero que ustedes, yo les diría que tienen que hacer es presentarse, identificarse. Y muchas veces me pasa que cuando veo a los estudiantes de medicina dicen, ni buenos días, dicen, soy estudiante, lo voy a revisar. Y el soy estudiante no dice nada. Identifíquense con el nombre y el apellido, muy buenos días. Y ahí, a partir de ahí, se identifica. Yo no encontré a ningún enfermo se ha negado a que lo revise un estudiante. Si ustedes van de la manera como debe ser. Pero si ustedes van de manera prepotente, porque van a encontrarse con una barrera, quizás los dejen que lo revisen. Pero la comunicación, el vínculo, el rapport, creo que va a ser imposible. Entonces, reconocer esto. Y esto no es algo que se aprende, Sonia, de un día para el otro. La experiencia, algunas malas experiencias también ayudan, algunas equivocaciones.
uno al principio cree ser, se siente muy poderoso, omnipotente, y el tiempo le va dando, demostrando que uno, la omnipotencia no es una buena cualidad para ser un médico. Acá veo otra pregunta también de Sonia. ¿Qué dinámica de equipo se puede implementar entre enfermeras, médicos y otro personal para mejorar la comunicación con el paciente? Y acá tenemos que tener en cuenta que para mejorar la comunicación con el paciente, lo primero que hay que hacer es mejorar la comunicación entre todos los integrantes del equipo de salud. Y muchas veces, por el tiempo que tienen las enfermeras con el paciente y los familiares, muchas veces las enfermeras son las que nos brindan información de mucha importancia, de mucho interés, de mucho valor, de qué es lo que está pasando al enfermo. Porque un médico puede ver al enfermo una, dos, tres veces por día, pero la enfermera está en el turno de la mañana, en el turno de la tarde, en el turno de la noche, tiene mucho más tiempo muchas veces para estar. Entonces creo que hay que valorarla. Nosotros, otra cosa de lo que solemos hacer y que yo aconsejo es que la enfermera del sector participe de la revista de sala de la mañana y de la tarde, con lo cual ellas aprenden a conocer un poco más la patología y la complejidad de los enfermos. Y nosotros aprendemos muchas veces de si el enfermo come, no come, nos dice que come y nos quedamos con que come, y sin embargo cuando lo controlamos desde el punto de vista nutricional no aumenta en la balanza. Entonces yo creo que quien está a cargo liderando ese grupo de asistencia es quien debe promover la comunicación entre este lado y hacia el otro lado. Okay, okay. Tenemos una tercera pregunta, más bien una pregunta del doctor José Barrios. E. Barrios nos dice: el acto médico es la piedra angular de la medicina, que implica escuchar, explorar y una buena relación médico-paciente. ¿Qué opina al respecto a la atención médica, principalmente en las instituciones de salud pública en América Latina, donde la carga de trabajo, exceso de pacientes, poco tiempo para cada consulta? ¿Qué pudiera usted recomendar? Nos dice el doctor José Barrios. Lo que plantea el doctor, el colega, es algo que se da habitualmente en todos los hospitales públicos de América Latina. Y yo creo que, en primer lugar, yo le diría que si uno quiere o pretende terminar el consultorio en una hora y media, y yo le diría que se dedique a otra cosa, digamos, que no atienda el consultorio, entre otras cosas. Porque yo atiendo desde tiempo inmemorial los días lunes a partir de las 10:30 de la mañana, y a veces son las 2 de la tarde y sigue llegando gente. Y yo creo que no hay que ponerse presión en terminar una determinada hora. Lo que yo creo que una opción es también lo que, digamos, trabajar con otros colegas. El intercambio generacional es enriquecedor, y quienes somos o quienes peinamos canas podemos brindar asesoramiento a los más jóvenes. Muchas veces lo que uno ve en la consulta es que el enfermo también ve tanto del otro lado, tanta gente vestida de blanco, que a veces no son médicos, sino a veces son tan solo alumnos, que se intimida. Mi norma es decirle: me presento, son colaboradores, son estudiantes de medicina, le van a hacer algunas preguntas. Se puede también trabajar con dos consultorios de manera simultánea, si uno tiene la disponibilidad. Hay cosas que insumen menos tiempo. Por supuesto que le estoy hablando de una perspectiva eminentemente quirúrgica, pero se puede aplicar a cualquier especialidad. Hay cosas que nos insuman más tiempo, hay cosas que insumen mucho menos tiempo.
una lesión quística en el páncreas nos va a insumir mucho más tiempo de discusión, evaluación de los estudios diagnósticos por imágenes, etcétera, etcétera. Charla con... Una hernia es una cuestión que es mucho más directa y lineal, lo mismo que un enfermo con litiasis vesicular sintomática. Pero yo le diría que hay que ser, ponerse del otro lado y ser paciente. Si uno, y explicar a los enfermos que a veces van a tener demoras. Las demoras deben ser porque nos insumió tiempo el enfermo previo, el anterior. No es porque uno llega tarde. Entonces es explicarlo. Salir muchas veces a hablar al pasillo o a la sala de espera para decir que la gente tenga paciencia, que uno no va a terminar sin ver a todos los enfermos. Nosotros hemos puesto esto de práctica en el hospital y la verdad que la satisfacción es muy alta. Tiene que haber buena voluntad de las dos partes. Indudablemente que estamos todavía saliendo de la pandemia recién con todas las implicancias y las consecuencias nefastas que esto ha tenido, pero creo que tiene que servir para un renacer de una alianza terapéutica. Debemos entender nuestro trabajo como el de desarrollar puentes, no romper puentes, porque nosotros dependemos de nuestros pacientes y si no tenemos pacientes, nuestro objetivo es absolutamente inútil y fútil. Ok. Con eso estaríamos cerrando el ciclo de preguntas. Vamos a ver si hay una más por acá. Serían todas las preguntas que nos hacen nuestro auditorio, doctor Ferreres. Pues con esto que estaríamos concluyendo la segunda sesión de esta serie de charlas que se están impartiendo a través de CyberPatient. Muchas gracias, doctor Alberto Ferreres, por la presentación. Gracias a ustedes por haberse conectado el día de hoy a esta conferencia. No olviden crear su cuenta de CyberPatient a través de cyberpatient.ca de forma gratuita, que les permite tener acceso a 13 casos clínicos, incluidos 3 casos relacionados con el COVID-19, donde podrán poner a prueba todas las habilidades de la práctica clínica. Y por supuesto, también los invitamos a registrarse para nuestra tercera conferencia el próximo jueves 30 de septiembre, en una semana, que se titulará ¿Cómo comunicar malas noticias? Igualmente, nos acompañará el doctor Alberto Ferreres para atender este tema también de gran trascendencia. Estén pendientes, por favor, entonces, de los horarios para Centroamérica y Sudamérica, específicamente, de la tercera sesión de esta serie de charlas de CyberPatient. Les agradecemos nuevamente su presencia y su participación y estamos en contacto. Hasta luego, buena tarde, buen día. Muy buenas tardes, Ángel, y muy buenas tardes a todos. Thank you, James, for your ongoing support. Have a great day.